amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. En esta ocasión hablaremos sobre la ayuda que el presidente de México envía a Haití. Tras un gran terremoto que sufrió este fin de semana el país haitiano, el presidente Andrés Manuel López Obrador inmediatamente publica en su cuenta de Twitter, donde dice que lamenta el sufrimiento de nuestros hermanos de Haití. Ordené preparar ayuda de inmediato a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las Secretarías de Relaciones Exteriores de Marina y de la Defensa Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente cuando sucedieron los hechos en Haití, se coordinó con las secretarías para llevar a cabo esta gran donación al pueblo de Haití en sus momentos más críticos. El gobierno federal seguirá apoyando al pueblo de Haití, abatido por un desastroso sismo, porque nada humano nos es ajeno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer que México ha enviado 3 aeronaves con ayuda a la población. El presidente de México lamentó el fenómeno natural que de nuevo afectó a un pueblo muy pobre, con problemas políticos. Hace unos días acaban de asesinar a su presidente. Es una situación de inestabilidad. Necesitamos aplicar el criterio de la fraternidad universal, del humanismo, ser muy solidario con todo el mundo. Como todos sabemos, lamentablemente, un sismo afectó a Haití, de por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos. Acaban de asesinar al presidente y hay una situación de mucha inestabilidad, y les cayó esta otra desgracia. Decidimos apoyar y vamos a seguirlo haciendo, porque nada humano nos es ajeno. Y olvídense de las fronteras. Necesitamos aplicar el criterio, el principio de la fraternidad universal. No solo abandonar el egoísmo, el individualismo, ser muy solidarios en la familia, con nuestros semejantes y en todo el mundo, con todo el mundo. La coordinadora de Protección Civil expuso que las Fuerzas Armadas enviaron 2 aviones a territorio haitiano con 11.5 toneladas integradas de medicamentos y alimentos y 1.5 con leche en polvo y 2.5 toneladas con agua embotellada. Y esta mañana, añadió, llegará otra aeronave de la Secretaría de Marina a Puerto Príncipe con una carga de 6.5 toneladas con víveres, catres, cobijas, carretillas y palas. La señora Velázquez advirtió que en aquel país hay un colapso generalizado y todas las instituciones de salud están perdidas. Y por esta razón, el pueblo de México seguirá apoyando al pueblo de Haití. El presidente López Obrador, quien llamó a colaborar a aquellos que puedan con la causa de los afectados tras el sismo que se llevó a cabo en el país haitiano. Las Fuerzas Armadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que los 2 primeros aviones, un caza C-295 de la Secretaría de Marina y un Hércules C-130 de la Secretaría de la Defensa Nacional de México,
partieron con ayuda desde la base aérea militar número 19 de la Ciudad de México. Las naves hicieron una escala técnica en la base aérea militar número 4 en Cozumel, Quintana Roo, México, para efectuar trámites migratorios y recarga de combustible, y de ahí volar a Puerto Príncipe. El envío de ayuda humanitaria se hizo junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la asistencia del embajador de México en el país de Haití, Jesús Valdés Peña. Como vemos, amigos y amigas, el presidente Andrés Manuel López Obrador inmediatamente organizó todo para llevar a cabo la ayuda humanitaria que el pueblo de Haití necesitaba en los momentos más críticos. No cabe duda que México tiene el mejor presidente en la historia del país. Veamos ahora la información que se dio en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional. Muy buen día a todas y todos. Como ya lo mencionó el señor presidente y estamos todos enterados, en Haití se registró un sismo de magnitud 7.2 el pasado sábado 14 de agosto a las 8:29 horas de la mañana, hora Haití. Este registro que pongo a ustedes en esta lámina es un corte a las 4 de la mañana del día de hoy y se reportan hasta el momento 1.297 decesos y 5.700 heridos. Este sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, fue percibido fuerte en poblaciones cercanas del epicentro, moderado en el resto de Haití y ligero en Cuba y República Dominicana. En la zona epicentro hubo daños generalizados en todas las construcciones. Las autoridades locales han reportado daños estructurales en las ciudades de Jeremy y Les Calles, además de Puerto Príncipe. Informo a ustedes que desde el primer minuto que tuvimos el informe del registro de este sismo, recibimos instrucciones precisas del presidente de México para que nos coordináramos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el licenciado Marcelo Ebrard, con el general secretario Luis Crescencio Sandoval de la Sedena y con el almirante secretario Rafael Ojeda de Marina para enviar de inmediato la ayuda humanitaria que requiere nuestro país hermano. Aquí presento a ustedes lo que llegó en la madrugada de hoy a la 1 de la mañana. Llegaron estos dos aeronaves de Sedena y está por llegar a las 10 de la mañana una aeronave más de la Marina. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un despliegue de dos aeronaves C-295, conocido como CASA, y un C-130, conocido como Hércules, el cual contiene 15.4 toneladas de insumos que contienen o consisten en 1.500 despensas, que es un total de 11.1 toneladas, que contienen latas de atún, sardina, ensalada campesina, frutas en almíbar, frijoles refritos y frijoles enteros, gel antibacterial y bolsas para basura. Casi una tonelada de medicamentos, 1.5 toneladas de leche en polvo y 2 toneladas de agua embotellada. De igual manera, la Secretaría de Marina, a través de un avión C-295MW, movilizó 3.6 toneladas de insumos de emergencia, que repito, estarán llegando el día de hoy a las 10 de la mañana, hora México, con víveres, catres, cobijas, kits de higiene, filtros de agua, lámparas solares, carretillas y palas. Hemos recibido instrucciones del presidente de México de continuar con el apoyo a nuestros hermanos de Haití. En el transcurso del día daremos a conocer el tipo de ayuda.
hay que identificar que sí hay un colapso generalizado en el país. Hoy se reportaban que todas las instituciones de salud están perdidas o inoperables y nos han solicitado apoyos muy específicos que más adelante daremos a conocer. Estoy a sus órdenes, esto sería todo, señor presidente.